La 1:37, 14 grados centígrados en el termómetro. Y pues tenemos igual cielo mayormente nublado. Para esta tarde de miércoles seguiremos pues con temperatura fresca de 17, 16 grados centígrados. Y de hecho no se descarta de todas maneras el pronóstico de lluvia. Se mantiene en un 20, en un 25%. Ya por la noche vuelve el descenso en la temperatura hasta llegar a los 15 grados centígrados. Ahora, para el día de mañana jueves, para el día viernes, seguimos con cielos mayormente nublados. Las temperaturas por la mañana variando de los 16 a los 20 grados centígrados. Por la tarde alcanzando para el día de mañana jueves 21, 30 para el día viernes. El pronóstico de lluvia se mantiene en un 20%. Ahora, ojo para el día sábado porque hay pronóstico de lluvia con posibles descargas eléctricas. Es un hecho de que vaya a llover 30 y 40 de probabilidad. La temperatura mínima se mantiene de 20, máxima de 32. Un día bastante bochornoso. Ya para el día domingo, pues será el día más caluroso de la semana porque tenemos cielos completamente despejados. No hay pronóstico de lluvia, se mantiene la temperatura mínima de 20, máxima alcanzando 36 grados centígrados. También lo voy adelantando, para la próxima semana seguimos con cielos parcialmente nublados, las temperaturas por la mañana muy agradables de 21 a 22 grados centígrados y por la tarde seguimos con temperaturas calurosas, 31 para el próximo lunes, 33 para el martes, igual 36 grados centígrados para el día miércoles. Ahora acompáñeme para el resto del estado y seguimos con cielos más nublados, de hecho hay pronóstico también de lluvia ya para el municipio de Pesquería, para China, Linares, Galeana. Las temperaturas mínimas algo frescas por la mañana de 11 a 15 grados centígrados, como máxima alcanzando 22 para el municipio de Lampazos, 21 para China, también para Linares, 20 marcando para Pesquería, 28 para Doctor Arroyo y ya 18 grados Celsius para el municipio de Galeana. También para Coahuila, estado vecino, no cambian mucho las condiciones de cielo, mayormente nublado, las temperaturas por la mañana, de hecho ya para Torreón, algo frescas, frías, de un solo dígito, 9 grados centígrados, para lo que resta de 10 a 11, las temperaturas por la tarde superando los 20 grados centígrados, allá para Torreón, para Acuña, para Piedras Negras, Monclova y también para Arteaga. Ahora para Tamaulipas, le comento, seguimos con algo de inestabilidad, las temperaturas por la mañana algo frescas, de 14 a 21 grados centígrados. Ya para Tampico, Ciudad Madero y para Altamira, las temperaturas por la tarde serían algo cálidas, variando de los 24 a los 25 grados centígrados. Igual para Texas, como ya le había estado comentando, allá para Dallas y para Austin, aunque tenemos cielos completamente despejados, no hay pronóstico de lluvia, sí tenemos temperaturas frescas por la mañana de un solo dígito de 8 a 9 grados centígrados. Ya para el resto de 10 a 20 grados, con cielos mayormente nublados allá para McAllen, para Bronzeville, para Isla del Padre, para Hidalgo, y las temperaturas máximas superando los 20 grados centígrados. Y ahora en información nacional, tenemos el frente frío número 52 de la temporada. Este viene acompañado con un canal de baja presión que viene desplazándose por todo el sur y el sureste de la República Mexicana. Este mismo, le comento, traer el descenso en las temperaturas y rachas de hasta 50 a 60 kilómetros por hora allá para Nuevo León, para Tamaulipas, para Sonora, también allá para Chihuahua. Mientras que al sur y al sureste también tenemos un sistema de alta presión que eso traería pues estabilidad para el ambiente, temperaturas máximas superando los 40 grados centígrados. Así que ya lo sabe, tómelo muy en cuenta. Hasta aquí mi reporte. Yo lo veo el día de mañana. Que tenga usted un excelente día.